Con el alegato de que esos recursos son utilizados para el clientelismo político, para engrosar los bolsillos de los legisladores y porque otorgan una ventaja económica en los procesos electorales, por mucho tiempo abundaron las críticas de la oposición a los denominados barrilitos y cofrecitos. Sin embargo, muchos de los aspirantes que deploraban la práctica legislativa, ahora que ostentan el cargo, han decidido mantener el censurado privilegio. Los actuales, o la mayoría de los actuales miembros del Congreso Nacional, habían hecho el compromiso de que renunciaban a esa aberración. Solamente nuestros senadores, no todos, pero 30 de ellos, que son los que han manifestado que van a seguir con esa práctica, 30 senadores estarán recibiendo 20 millones de pesos mensuales. La prerrogativa vulnera disposiciones de la Carta Magna. Ojalá y que en esta ocasión impere la razón y se desmonte, sobre todo porque los privilegios van en contra del propio espíritu de la Constitución. Sergio Tulio Castaños pidió a los congresistas que eliminen este tipo de práctica y que se concentren en ejecutar sus verdaderas atribuciones, que son fiscalizar, controlar y crear leyes. Edmundo Ledesma, EN Televisión.